Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Delincuentes ingresaron a la plaza de mercado de Río Negro y hurtaron en diferentes establecimientos comerciales cerca de 70 millones de pesos. La alcaldía de La Ceja presentó la campaña Jugamos por la Vida, una estrategia para prevenir el uso de la pólvora y material pirotécnico durante la época decembrina y por consiguiente disminuir las cifras de quemados. En el municipio de Granada serán invertidos más de 99 millones de pesos en la adecuación del centro de acopio, que será un espacio para la comercialización de productos de los 30 productores de fresa, gulupa, piscicultura y caña. Por el cobro de la valorización, la fusión de hospitales y de las empresas públicas, la construcción de un tren ligero y algunas otras determinaciones administrativas, un grupo de rionegreros se movilizó por las calles de este municipio. 14 municipios antioqueños tendrán el alumbrado navideño de EPM, entre ellos 3 del Oriente, luego de ser ganadores de la sexta edición del concurso Encendamos la Alegría 2018. Ellos son Cocorná, Guatapé y San Vicente.